Digamos las dos porque te reproducimos todas. ¿Eh? Te hemos tocado todo. Ya nos conocemos, ¿eh? Hemos liado todo. O sea, vaya parrilla que te has hecho. A mí me había gustado que ellas estuvieran dentro. Que te queríamos dentro. O sea, no moderándose. No toca, no toca. No sé. O tú otro. Sí. Un hombre. Un chico. Chico, me convenció a hacer un chico, no era un hombre, era un chico de que me apunto. ¿Qué has puesto el de los cuentos de terror? ¿Cómo poner la peluca? ¿Qué es de las niñas y la de las puertas, la puerta cerrada, la puerta abierta? Es que eso era un post muy antiguo, pero... Sí, pero no visto que has puesto... Estaba en tema de igualdad, estaba en tema de igualdad y... Es que es verdad que fue un descubrimiento personal. Pero esa idea que, hombre, en psicología, que yo estoy estudiando psicología. Pero eso es así, ¿no es así? Sí, sí, el experimento de ayer, pero ahí nomás. La interpretación ya es otra cuestión, ahí no entro. Pero eso sí es nada, lo escuchas. Pero la percepción, ya me ha arreglado. Entre veintitantos premios que acabamos, chicas querían, ¿no? Queríamos una vuelta. Y esta, pero hay investigaciones conocidas. Sí, yo creo que de ahí tomé la idea de la cueva y todo eso, de cerrar y tal, pero ya ahí me he metido con duras. Dejamos la puerta abierta. Sí, por hombre, te di cuenta que... Y además no hay que morrer, el que está adentro, ¿no? Fuera. Pero esa es un poco la idea de... Eso es lo que yo me había dado. Son de esos descubrimientos que hacen los primeros que hemos ido. Vale. Pues entre chicos y demás, yo cuando tuve la primera hija, eso me di cuenta de sexismo, de que el ginecólogo ya te había avisado que estabas muy bien. ¿Quieres hacer la ruana? ¿Qué pasa? La monjita tal. Yo también he ido. Una hora corta y que sea chico, no, si es una chica, ya sabemos que es. Hablo como yo. Con la primera. Bueno, fuera una hora. No, la monjita que te acompaña en él, esto que no sabe ni quién es y te dice, no, pues que sabes a mí. Tengo todo ya. Ya lo tengo que ver. Sí, que ya hemos metido. ¿Tú dónde estás? Sí. Bueno, ahora yo. Me temo que igual este lunes igual todavía se repite. Tampoco hablo de la historia. Mi nieto tiene 3 años. O sea que no hace. Pero es así. Hay una cosa que no se puede hacer, te das cuenta. Varias cosas, por un lado, Aparte del hecho de que la ropa de niña es muy estrechita y la de niño es muy ancho. Yo que tenía un niño estrecho, se lo va a pasar una chica. Porque se supone que las chicas son finas y los chicos son anchos. Entonces, las chicas que son tal, como mis sobrinas, o sea, no pueden comerse. Es un complejo ya. En principio, yo hace tiempo que me dejé de mirar los índices de natalidad, pero entiendo que sí. No, te digo de ropa, seguro que se vende mucho más ropa infantil, femenina. Ya no lo compro. Cambia mucho más de ropa. No debiera, no debiera. Hombre, no, bebé no. Es que se debe acostumbrar. Es como más la dieta, qué bonito estás, no sé, qué bonito estás. A mí no, oye, qué rápido, qué tal. ¿Qué alto estás? No sé, ¿cómo pasa? Oye, pues observo a los dos míos y como que al mismo tiempo y pegan el estilo igual. Sí, y las cosas es que eran pequeñas, al mismo tiempo. Pero, no sé, en los catálogos seguro que con ropa, las hojas dedicadas a niños. Podríamos ver aquí en oferta en cualquiera de estos iPads.
probablemente haya dos hojas, o yo qué sé, porque inglés no sé, creo que tiene una planta entera para mujeres en Bilbao, y hay una que es de hombres, de niños, jóvenes y de todo, ¿no? Y bodas y no sé qué, o sea que... Sí, pero yo igual no responde. Por los meses, porque como es la mujer, sí, 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 la sí, compra, el criterio de compra. El prescriptor es la madre. Es la madre la que toma el criterio de compra. Entonces, ¿qué no hago para uno? O sea, bebé o niño o niña, ¿no? Pues yo tengo buenos estudios de la e-intensidad y todo eso, pero de este tema no. Sí, sí, están puestas también. De la primera mesa. Sí, sí, de la segunda mesa yo no tenía. No, pero es parecido, vamos a ver. Es parecido. El lugar de educación es coaching, es la parte de innovación y la parte de educación. Vuestra parte de educación. Aunque yo sé que tú también tocas la parte de innovación, pero de todas formas, hay un inalámbrico, y si imagínate que te has quedado poco de hablar algo de la primera parte, pues automáticamente os ocupa la mano, porque la primera parte es importante. Porque usted guía, vaya, igual es la hora y ya quiere decir. Aunque estamos poquita gente, pero. Pero vosotros sois los que recogéis. ¿Vais a estar grabando? ¿Todo momento? Sí, 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 no, vamos a ¿sabes que entre momento 1 y momento 2 está Valen, el mago actual? Vale, vale, vale. Sí, 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 pero no, sentados. Sí, pero que tiene. Sí, 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 yo se lo voy a pasar directamente. Sí, sí, sentados, por favor. No, en acción vale, ¿no? Yo creo que no. Es un día que damos y te cuento cosas. Sí, 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 sí. Hoy haremos, hoy estabas de incógnita, ¿no? Pero...